Aló, aló. Buenas tardes, hola. Mi nombre es Cintia Soto, junto a Francisca Carvajal estamos encargadas de la producción general de las primeras jornadas donosianas. En nombre del Centro de Estudios Palabra Sudamericana, quisiéramos darle la bienvenida y recordarle un par de datos prácticos. Por favor, recuerden apagar sus celulares. Y en cuanto a preguntas, tendremos una instancia después de la mesa de discusión. Para los alumnos de literatura que necesitan firmar asistencia, por favor esperen hasta el final y acérquense al moderador o a cualquier integrante del centro. Por su participación y por sobre todo su asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes, sean todas bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a la segunda mesa de las jornadas donosianas. Mesa que esta vez hablaremos de los aspectos políticos de José Donoso y que contará con la presencia de tres distinguidísimos académicos que presentaré a continuación. Parto por ella, Carolina Pizarro, licenciada en Letras y Magíster en Literatura por la Universidad Católica de Chile, doctora en Literatura por la Universidad de Konstanz, en Alemania. Sus líneas de investigación abordan la literatura chilena e hispanoamericana del siglo XIX y XX, cuyo tema principal de investigación aborda la nueva novela histórica hispanoamericana, así como los vínculos entre los discursos literarios e históricos, por sobre todo, y en el trabajo que está actualmente, en lo referido a la construcción de los héroes patrios latinoamericanos. También contamos con la presencia de, a mi derecha, del profesor Sebastián Schoenbeck, licenciado en Letras y en Educación, profesor de Castellano y magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en Literatura Hispanoamericana y Chilena por la Universidad de Chile. Sus investigaciones incursionan en los cruces de textos literarios chilenos con los discursos vinculados a la construcción cultural del sujeto. Desde esta perspectiva, ha estudiado la obra de José Donoso en diálogo con el orden y el espacio señorial, el siglo XIX en Hispanoamérica, los imaginarios teratológicos de la colonia hispanoamericana, la suspensión del sujeto moderno y voces de la literatura anglosajona, tales como Henry James y Virginia Woolf. Actualmente estudia la representación del paisaje en textos narrativos y en pintura chilena. Finalmente, el profesor Mario Lillo, doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación se concentran en la novela chilena de los últimos decenios, en especial en la novelística posterior a 1973, para intentar hacer una cartografía de las estrategias narrativas utilizadas por los escritores chilenos para dar cuenta o soslayar los fenómenos sociales e individuales asociados con la historia nacional reciente. Desde el año 2008 se desempeña como subdirector de la revista Anales de Literatura Chilena, además de coordinador académico-administrativo del programa de magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De antemano, muchas gracias por asistir. Profesora, ¿se pudiera iniciar, por favor? Muchas gracias, primero que nada, a Darío y a todos los organizadores de la jornada por invitarme. El título de mi ponencia es Historia y Política en la obra de José Donoso, Chile como una casa de campo. Y este texto tiene una epígrafe. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Jorge Luis Borges. Casa de campo ha sido considerada por la crítica como una obra cumbre de la narrativa de José Donoso. Hay quienes la han juzgado como superior en términos artísticos al obsceno Pájaro de la Noche, que a juicio de muchos, y no solo mío, podría ser considerada una obra monumental. Entre ambas, aunque responden a estilos y a una factura diferente, hay ciertas continuidades, rasgos de la concepción donosiana de mundo que podemos retrotraer a las novelas del ciclo preliminar, como Coronación o el siempre fascinante Lugar sin Límites. En todos estos ejemplos aparecen representaciones de la idiosincrasia nacional, aplicados especialmente a las relaciones sociales entre amos y sirvientes, cuya encarnación metafórica son los frisos en los que se inscribe la genealogía pura de los Azcoitia, que se ven amenazados en su orden y su perfección por la presencia de la verrugosa Peta Ponce.
una oligarquía dominante en desaparición que debe enfrentarse a los cambios de mundo que no puede evitar, la descomposición progresiva de una jerarquía socioeconómica que se experimenta como un fin de mundo. Podríamos aplicar esta misma línea de lectura a Casa de Campo y ciertamente con buenos rendimientos. Mi propósito, sin embargo, es dar una vuelta de tuerca en la lectura social de la obra de Donoso para ingresar desde otro ángulo a su espesor significativo. De allí que proponga vincular la representación eminentemente alegórica, emblemática, que encontramos en Casa de Campo, con una concepción determinada de la historia, en tanto sucesión de hechos y en tanto relato. Sostengo, a modo de hipótesis preliminar, que la novela y sus artificios permiten una lectura en palimpsesto, en tanto son varios los momentos y las coyunturas políticas que pueden descubrirse, superpuestos unos a otros, conformando un conglomerado que abarca desde los tiempos de la conquista de América hasta el golpe de Estado de 1973. Para ingresar en esta lectura, que se centra en la perspectiva crítica de la novela frente a la historia política de un mundo caracterizado por el colonialismo, seguiremos la siguiente ruta. Analizaremos la concepción de la novela como constructo discursivo, su opción deliberada por los personajes emblemas, los momentos históricos identificables a través de indicios específicos y, finalmente, propondremos una interpretación del palimpsesto a la luz del concepto de tiempo que la novela propone. Debido a que se hubiese extendido demasiado la ponencia, si es que hubiese incorporado todos los valiosos aportes de bibliografía secundaria que he podido encontrar específicamente en el tema historia y política dentro de la obra de Donoso, específicamente de Casa de Campo, ¿cierto? Voy a tener que omitir varias de esas citas y me voy a concentrar fundamentalmente entonces en el análisis de la novela. Primer punto, la pesada materialidad de las palabras o la novela como artilugio. Una de las cosas que salta a la vista ya desde las primeras páginas de Casa de Campo es la presencia sumamente visible de un narrador que, como se ha señalado acertadamente, adopta el estilo de las voces narrativas decimonónicas propias del realismo, dirigiéndose con mucha frecuencia a su lector, así lo llama, para entregarle directamente ciertos detalles. Los contenidos de estas intervenciones, sin embargo, no remiten a información contextual verídica ni constituyen tampoco peroratas de corte moralizante, dos de las opciones más frecuentes de la novela del XIX. Sino que son comentarios metaficcionales, reflexiones sobre el proceso de escritura y sobre las formas posibles de representación. Progresivamente, la novela va distanciando a su receptor del mundo narrado, insistiendo recurrentemente en su carácter de artilugio verbal, espejeándose en el trompe-l'œil del salón de baile de la casa, cuyos muros engañan a la vista con sus representaciones de cortesanos que parecen cobrar vida, y en el juego de la marquesa salió a las 5, dramatización lúdica a la que dedican casi todo su tiempo los niños y que se usa recurrentemente para cubrir con un tupido velo los hechos molestos o complejos que los Ventura no quieren asumir. El discurso, dice explícitamente el narrador, es un andamiaje verbal que no puede ni quiere dar cuenta de la realidad. Se revela así en su materialidad pesada, como lenguaje opaco. Tomo una cita altamente ilustrativa. Dice el narrador, a estas alturas de mi narración, mis lectores quizás estén pensando que no es de buen gusto que el autor tironea a cada rato la manga del que lee para recordarle su presencia. Quiero explicar cuanto antes que lo hago con el modesto fin de proponerle al público que acepte lo que escribo como un artificio. La síntesis efectuada al leer esta novela no debe ser la simulación de un área real, sino que debe efectuarse en un área en la que la apariencia de lo real sea constantemente aceptada como apariencia, con una autoridad propia muy distinta a la de la novela que aspira a crear, por medio de la verosimilitud, otra realidad. Aunque parezcan palabras de un crítico, en realidad son las palabras del narrador de la novela. Hasta ahí la cita. El narrador insiste en esta opción y declara, ya al final de la novela, que se mantiene firme en su voluntad de alejarse expresamente del realismo, para optar por una estética deliberadamente inverosímil, artificiosa. De esta forma, el texto elude todo rastro testimonial, aunque se base, como se revela en las últimas páginas, en hechos y personajes, entre comillas, reales. La novela, y con ella todos los discursos que se le asocian, como el histórico, aparece a los ojos de los lectores como una versión, como una construcción del lenguaje, que es por eso mismo subjetiva, no portadora de una verdad. Es más, todos los textos con pretensión de verosimilitud se le revelan al narrador como artificiosos. Los considera socialmente adecuados solo porque responden, a través de su materialidad literaria, y aquí cito nuevamente, a lo que nuestro hábito llama realidad. Interpretamos esta forma de concebir la literatura, contagiosa, como decíamos, a otras formaciones discursivas, como un llamado de alerta sobre el texto y su carácter irreductiblemente lingüístico. Los Ventura, de hecho, así como lo hacen con la pantomima del juego infantil, cubren con el lenguaje lo impropio, elevando constantemente versiones alternativas de los hechos que son más poderosas que la misma realidad.
el mayordomo de la casa, como veremos más adelante, adopta este procedimiento y genera un relato hegemónico del cual no se puede dudar. Ambas son imposiciones verbales que terminan definiendo a la fuerza el contorno de lo percibido, aunque la experiencia señale lo contrario. La novela, asumo, nos pone así en alerta frente a la historia oficial. 2. Los personajes emblemas. En relación directa con esta concepción de la novela como artilugio, encontramos diseminadas a lo largo del texto una serie de declaraciones explícitas del narrador acerca de los personajes de la obra, que insisten en su estatus de pura ficcionalidad. Los sirvientes que acuden todos los veranos a Marulanda son intercambiables, entidades que se definen solo por su función, pero que no tienen ni nombre ni historia que pueda hacerlos reconocibles como sujetos. Dice el narrador, los Ventura tuvieron muchos mayordomos, todos idénticos. Nadie recordaba ni sus nombres ni sus características personales, porque sus deberes estaban tan reglamentados que automáticamente ser un mayordomo perfecto, dados ciertos años de servicio. Hasta ahí la cita. Podemos ver aquí uno de los rasgos de negación del otro, propio del discurso del conolianismo, pero también una estrategia narrativa destinada a despersonalizar al máximo a los caracteres novelescos. De hecho, así como los sirvientes, los propios Ventura, que gozan de nombres e individualidades, son también intercambiables. La noción de personaje emblema, sin ir más lejos, aparece aplicada a ellos. En una parte crucial de la trama, la voz narrativa, fiel a su costumbre, interviene. Esto no es, en esencia, la historia de Venceslao, dice, como tampoco la de ninguno de estos niños inverosímiles que hacen y hablan cosas inverosímiles. Tampoco propongo un análisis ni estudio de las relaciones que mantienen entre ellos. Es que Venceslao, al igual que mis demás niños, es un personaje emblemático. Va a insistir varias veces a lo largo de la novela sobre este punto. Veo en esta opción deliberada por no explorar en la construcción del sujeto de la historia un recurso estético radical que permite aumentar en vez de disminuir el poder representacional del personaje. Apelo a esta cita que muestra la complejidad de lo aparentemente romo. No intento apelar a mis lectores para que crean en mis personajes. Prefiero que los reciban como emblemas, que por serlo viven solo en una atmósfera de palabras, entregándole al lector, a lo sumo, alguna sugerencia utilizable, pero guardando la parte más densa de su volumen en la sombra. La parte que queda en la sombra, si es que la lectura que propongo se sostiene cuando lleguemos al final de esta argumentación, es de una riqueza sorprendente. Cada una de las máscaras o caretas que llamamos personaje resume y condensa en sí determinadas fuerzas de la historia que se reencarnan pesadillescamente de generación en generación, como una prueba de que el tiempo, como dictamina irónicamente el mayordomo ante la prolongada ausencia de los padres Ventura, en realidad no pasa. Esto permite entender una de las reflexiones finales de Balbinia, la madre del díscolo Venceslao. Los críos eran solo reencarnaciones de ella y sus hermanos y sus primos, además de ser ellos mismos, indeterminadamente ocupando sitios intercambiables del pasado y del presente, unánimes en su ensoñación. 3. Los momentos históricos aludidos. El marco temporal en el que se inscribe la narración pareciera ser los últimos años del siglo XIX. Hay una estética que se manifiesta en la forma de la casa, ya no es el caserón de campo colonial, sino un palacete de inspiración europea, en las vestimentas de los personajes y en su forma de vida. Veraneos de 3 meses, coches con caballos, ausencia de tecnología, por ejemplo. También hay un lenguaje preciosista que remite, ya sea por el oído o a través de la imaginación visual, al modernismo ruendariano, un exceso barroco, además de chinerías y japonerías. Vale consignar, sin embargo, que este marco decimonónico se quiebra estrepitosamente cuando el narrador aparece en su propia ficción entrevistándose con uno de sus personajes. Por la forma de hablar de este Ventura, que se expresa como un sujeto de clase alta de la década de los 70, y por las respuestas del narrador-autor, comprendemos que el marco temporal, como todo en el texto, es ficticio, o mejor dicho, emblemático, alegórico. Este quicio entre el 19 y el 20, que se ha montado como escenario, le sirve al narrador para proyectar la historia a los diferentes momentos aludidos. En 3 periodos históricos distintos, invasión española a América, movimientos emancipatorios de comienzo del siglo XIX y dictaduras militares del último tercio del siglo XX, se muestran los mismos 3 estadios de un ciclo que se repite: conquista y colonia, revolución de independencia y fracaso de esa revolución. El momento de conquista y colonia, caracterizado por la presencia de un poder colonizador que se impone, nos muestra la acción de un grupo foráneo, que controla con armas de fuego a una población nativa numerosa que solo posee lanzas. Observamos que diferencias radicales en la apreciación del valor de las cosas. Mientras los colonizadores van tras el oro, los nativos añoran su riqueza natural. En vinculación con este estadio de conquista, se desarrolla la nominación del nativo como antropófago y aparece el mito del canibalismo como excusa para la neutralización y subordinación del otro.
Esta situación de subyugación por la fuerza se proyecta a dos momentos posteriores. En primer término, a los finales del siglo XIX, marcados por el comienzo de la industrialización. Aparecen los capitales extranjeros, los potenciales compradores de Marulanda, que buscan aumentar la productividad al reemplazar a los nativos con máquinas y, de paso, eliminarlos. Y en segundo lugar, a los años 60 y 70, al aludir al estado de injusticia social previo al gobierno de la Unidad Popular, caracterizado por el sometimiento de la clase obrera. Estos dos momentos posteriores muestran la pervivencia de una situación colonial que tiende a eternizarse, con distintos matices, pero con igual contenido. El momento de las revoluciones de independencia también es identificable en tres periodos históricos diferentes y siempre funciona como corolario inevitable de las prácticas abusivas del colonialismo. La primera revolución aludida es la de 1810. Varios de los niños Ventura representan las, entre comillas, ideas nuevas que se consideran peligrosas. Mauro y sus hermanos, por ejemplo, son los modernos, los educados fuera de la tradición colonial aristocrática que caracteriza a los mayores. Ellos están en un colegio, ¿cierto?, inglés y reciben influencias extranjeras. Adriano Gomara, cuyo modelo más inmediato es Salvador Allende y por lo tanto remite de manera directa a la revolución siguiente, tiene también trazas de un caudillo independentista. Una de sus sobrinas, Melania, lo llama así explícitamente, que busca la alianza con los nativos para derrotar y expulsar de la casa y sus dominios al poder colonizador. Incluso antes de la revolución es como una especie de padre de las casas, defensor de los indios. Casilda y sus secuaces son los criollos ávidos de riquezas que planean apoderarse de los bienes de los colonizadores. Los padres representan al poder monárquico, dueño del oro, que no está dispuesto a compartir riquezas ni poder con los hijos nacidos en América. Esta es la opinión de Hermógenes, el celador del tesoro familiar, cuando su hija Casilda le pide verlo. Le dice, ustedes son niños, no entienden nada de estas cosas y siempre terminan por hacer tonterías y complicarlo todo. Ustedes son inconscientes, desordenados, botarates, indisciplinados como los sirvientes, perezosos como los nativos, capaces de destruirlo todo si llegan a conocer el oro antes de ser grandes. Veo en esta descripción el prejuicio de infantilismo que pesa sobre los súbditos americanos, incapaces a ojo del imperio, o más bien de sus intereses, del autogobierno. Casilda, sintomáticamente, se cubre de polvillo de oro antes de perpetrar su robo, dándole cuerpo así al mito de El Dorado. En el momento correspondiente a los fines del XIX, la revolución adquiere formas más difusas pero todavía reconocibles. Una de las niñas, Malvina, concebida en adulterio, carga con el estigma del liberalismo. Ella es condenada a su situación marginal, lo que justifica su odio contra la familia. Paradójicamente, ha sido desheredada por su abuela, no por ser hija de una relación adúltera, sino por motivos políticos. Así lo explica su propia madre. Los abuelos de Juan, su padre, habían sido azules, mientras que los nuestros fueron negros, enemigos jurados, aunque hoy la diferencia ha llegado a ser una cuestión más bien académica. Vemos aquí una referencia irónica a la clásica disputa entre liberales y conservadores. Ella concreta la traición a los Ventura aliándose con los extranjeros y agrupando a su favor a los nativos que están dispuestos a venderse, alejados de la visión romántica del buen salvaje que tanto le agradaba a Adriano. La novela no hace alusión específica a una revolución de este periodo, pero podría haber trazas de la Guerra Civil de 1891. Adriano Gomara tratando de financiar los proyectos sociales con el oro, como Balmaceda con el salitre, como Allende con el cobre y así suma y sigue, ¿no? O indicios de la mala llamada pacificación de la Araucanía. Finalmente, la historia inmediata, contemporánea al autor, rescata la revolución social que se implementa de forma radical en el gobierno de Allende, desde 1970 a 1973, periodo que aquí se condensa simbólicamente en un año, y su rápida caída por causa del golpe de Estado, ejecutado eficientemente en la novela por un mayordomo de facciones duras y traje ampuloso que remite, en esta versión de los hechos, sin duda a Pinochet. Esta arista de la alegoría histórica ya ha sido suficientemente explorada por la crítica, es incluso una clave de lectura de contraportada, por lo que no nos detendremos mayormente en ella. Sigamos a los fracasos de las revoluciones. Las tres revoluciones que conviven y se entremezclan en la novela son todas revoluciones que fracasan frente a un logos ordenador que se manifiesta físicamente en el poder de las armas. Tanto la guerra de independencia contra la corona española, como los intentos liberales de fines del XIX y el proyecto socialista de 1970, son reprimidos con violencia, quizás la misma violencia de la conquista que aparece una y otra vez. En el primer caso, los ejércitos realistas, no necesariamente españoles, se enfrentan a los patriotas y logran recuperar el status quo colonial. La historia cuenta que posteriormente fracasan y que las colonias americanas alcanzan, gracias a los héroes de la independencia, su libertad. Este final feliz, sin embargo, oculta como una máscara la pervivencia del colonialismo, que es precisamente uno de los puntos críticos que plantea la novela de Donoso al elegir el escenario de fines del XIX.
De hecho, la segunda revolución que hemos identificado se revela contra un Estado social, económico y político de la Casa de Campo, que si bien tiene un aspecto exterior adecuado a los tiempos, responde a la misma matriz que fue impuesta en los tiempos del tatarabuelo conquistador y que se conserva intacta. Si hubo un primer proceso de emancipación, este fue solo aparente, pues no produjo ningún cambio sustancial. Para ese momento, los nativos siguen subyugados, reducidos en su otredad antropófaga, empobrecidos, viviendo en una situación análoga a la de las encomiendas, que es la del inquilinato. El mismo movimiento podemos efectuar hacia el paso siguiente de la trama. En 1970, la situación es análoga a la que se vive a finales del 19 y a la que observamos antes, en 1810. La Revolución de Allende es el tercer intento por cambiar el funcionamiento social de un Chile que insiste en permanecer en la colonia. Este momento histórico, el del fracaso de la última revolución inscrita sobre las dos anteriores, es el que tiene mayor pregnancia. A medida que nos acercamos al horror de la historia reciente, la novela simplifica los emblemas para hacer de los personajes encarnaciones de fuerzas claramente reconocibles. Ello, sin embargo, no les quita su espesor, ni reduce la posibilidad de leer el pasado remoto contenido en el pasado cercano. La razón del palimpsesto, y con esto terminamos, tiene que ver con una concepción específica del tiempo. El hecho de que la historia se repita una y otra vez, con cambios meramente cosméticos, nos lleva indefectiblemente a asumir una concepción cíclica de lo temporal, que ciertamente la novela apoya, pero que al mismo tiempo fisura. La anulación del devenir, el aquí no ha pasado nada, ni siquiera los segundos físicos que sirven de marco a una acción, se revela como una de las estrategias de control del grupo dominante. Los niños son anulados en su capacidad de reacción al instalárselos en la ficción del eterno presente. Los Ventura dictaminan de manera unilateral que han estado de paseo por solo un día, cuando en realidad han estado ausentes por el lapso de un año. El mayordomo y los sirvientes se hacen eco inmediato de este mandato verbal y van un paso más allá. Confiscan todos los relojes y pintan los vidrios de la casa de negro para que nadie pueda percibir el paso de los días, de modo de alargar indefinidamente la tarde en que los señores debieran volver a casa, pues, cito textualmente, el tiempo se detuvo cuando partieron de excursión. Tanto es el fervor por aplacar el devenir que llega este mayordomo, ¿no?, a dictar un furioso decreto. Día y noche terminaré con vosotros. Quien se refiera a vuestra cíclica autoridad, aún por circunloquios, cometerá delito y será castigado. Ni pasado ni futuro, ni desarrollo ni proceso, ni historia ni ciencia, ni luz ni sombra, solo fábula y penumbra. Todo transcurrirá en el remanso de lo que permanece afuera de la historia, porque la historia no se reanudará hasta el regreso de los amos. Hay una justificación práctica que exige la medida del mayordomo, pero este no comprende que detrás de la imposición del eterno presente hay una razón mayor que el narrador nos transmite focalizándose en Juan Pérez, el personaje más vil de la novela. Un orden restablecido no es nunca verdadero orden, sino un remedo de otros, siempre desfasado en el tiempo y que no tiene por qué calzar con la circunstancia presente. Era inútil explicarle al mayordomo, ese paquidermo enjollado, que el deslinde entre pasado y presente, bien y mal, tú y yo, es con frecuencia de materia aparentemente más endeble que la del fierro de unas lanzas. La restitución del orden obedece entonces no solo a la imposición oficial, sino a ese patrón cíclico que podemos leer en los distintos tiempos contenidos en la novela y, por extensión, en la historia de Chile. Casa de Campo es el espacio atravesado por un devenir paradójico que fluye y no fluye, y por eso quizás el narrador sostenga que es imprescindible dejar el final de la trama abierto. Podemos barruntar que los extranjeros se apoderarán de las tierras y de la casa, como lo hizo una vez otro extranjero, el tatarabuelo, y encarnarán así las mismas formas de dominación vestidas con otros ropajes. Podemos suponer igualmente que Venceslao se empoderará y será a cargo del reducido grupo familiar que queda desvalido a merced de las gramíneas y, ayudado por los solidarios nativos, logrará dar la pelea de nuevo. Las dos salidas nos remiten otra vez al círculo vicioso del colonialismo y a la posibilidad de quebrarlo. Se ha dicho que esta novela lleva implícito un mensaje esperanzador de descolonización, contenido en la transformación final de Venceslao, que es el único personaje que descubre su verdadero rostro. Personalmente, pienso que lo que Donoso instala es algo distinto, aunque no necesariamente contrario. La duda sobre esa posibilidad. Queda en manos del lector cerrar el libro y evaluar los relatos que hemos construido sobre nuestro pasado para juzgar si es posible aplicar a la historia de Chile y, por extensión alegórica, de toda América Latina, el viejo adagio latino: el zorro cambia el pelo, pero no las costumbres. Gracias.
Muchas gracias, profesora Carolina. Ahora vamos a escuchar la ponencia del profesor Sebastián. Por favor. Gracias, Darío, y gracias a los organizadores de esta jornada y a la Escuela Creativa, ¿no?, por habernos convidado. Mi presentación se llama José Donoso entre la modernidad y la tradición. José Donoso reconoció cierta tibieza política que podemos poner en duda si consideramos obras como, por ejemplo, Casa de Campo, una novela que ha sido leída como alegoría del 73 y ahora veo como alegoría de distintos periodos, ¿no?, de nuestra historia. Pero en caso de suponer esta tibieza, tal vez debamos repensar el término política para abordar el problema que se nos ha planteado en esta mesa. Más allá o más acá de una comprensión partidista, creo que el problema se vincula con los discursos a través de los cuales el sujeto se produce culturalmente en relación con una colectividad y cómo dichos discursos se visualizan en las estéticas verbales que el autor cultivó. En palabras de Barthes, política se entendería como conjunto de relaciones humanas en su poder de construcción de un mundo. Dado lo anterior, quisiera reflexionar sobre las aproximaciones de José Donoso a lo que identificamos como tradición y como modernidad. Pienso en un tránsito pendular por parte del autor entre ambas experiencias que a veces asume y otras veces rechaza. Se trataría de un movimiento dubitativo, contradictorio, ambiguo y por ende reacio a una sistematización dentro de algo que podríamos llamar pensamiento donosiano o poética donosiana. La tradición se define aquí como una reiteración de prácticas culturales del pasado en la propia contemporaneidad de una comunidad. Creo que se trata de una marca o huella del pasado en el presente y de la trayectoria de una sociedad que convergen en un hoy. En este mismo sentido, la tradición se construye desde una ausencia. Esta entrega o transmisión de signos por parte del pasado al presente, tal como lo indica la etimología de la palabra, conlleva una política práctica de resignificación y por ende de una relativa traición a aquel signo original. No se trata solo de nostalgia. Tradición y traición son palabras etimológicamente emparentadas y es interesante pensar que las prácticas conservadoras conlleven cierta dosis de alteración. En definitiva, el culto de la tradición nunca es inocente, porque el uso del signo ancestral está destinado a alterar los modos del hoy, es decir, está destinado a plantear una visión crítica acerca de la modernidad. Al considerar los contextos históricos del autor y su obra tanto narrativa como ensayística, la modernidad podría plantearse como un proceso cuyo devenir ha sido, recogiendo los aportes de Julio Ramos, desigual. De este modo, tal vez es más acertado hablar de una modernización definida en términos de expansión capitalista, producción de nacionalidad y degradación de prácticas ancestrales en pos del progreso. Al mismo tiempo, podemos hablar de una modernización literaria que implicó un éxodo del letrado desde las tareas de administración de los estados a una profesionalización del oficio como escritor, lo que, según Julio Ramos, no aseguró necesariamente una autonomía de la literatura que le permitiese institucionalizarse, es decir, posibilitar, en palabras de Ramos, la consolidación social de su territorio. Es en esta desigualdad donde la literatura dará a conocer un discurso crítico a la modernización y del capitalismo, pero desde donde también sufrirá de una dependencia institucional, como por ejemplo el caso de la crónica con respecto a la prensa. Este panorama histórico expuesto por Ramos es el que hereda José Donoso, quien a través de una experimentación formal, desde luego autónoma y moderna, delata un paradigma fallido de la vida moderna, tal como Andrés Ferrada lo ha afirmado en su reciente tesis doctoral. En suma, en el caso de José Donoso, tal vez no es del todo adecuado pensar la relación modernidad-tradición como una oposición, ya que el autor apelará a la tradición a través de un lenguaje moderno y desde una posición de enunciación que solo es posible gracias a la modernización de los campos culturales. Esta es su estrategia para delatar un modelo que ha provocado enmudecimientos y así superar, tal vez al modo de una hazaña moderna, el trauma. Otras veces, en cambio, veremos que la representación
de modelos y órdenes tradicionales no es conducente hacia nuevos horizontes, hecho que conlleva un predominio del mito sobre el carnaval. Y para que esto se entienda, me gustaría recordar la conclusión de Carola, que yo creo que están muy en consonancia. La modernización ante la cual José Donoso despliega una mirada crítica supone el silenciamiento y la suspensión de aquellas subjetividades y espacios rechazados por el sistema imperante. En este sentido, Donoso detiene su mirada sobre una serie de desperdicios, despojos, dirá él, que se sitúan al borde de su propia desaparición. Al rescatarlos por medio de la escritura, asegura una débil tradición entendida como una serie de reiteraciones y como una continuidad que aparenta ser ahistórica. Aquí la tradición no se forja desde un antiguo orden, sino más bien desde la valoración de voces fantasmales, marginales y periféricas. La estrategia donosiana ha consistido en desrealizar la propia contemporaneidad tras revivir lo muerto por medio de su representación. De este modo, construye la realidad como si fuese el efecto de una ausencia. Dicho de otro modo, permite que los fantasmas visiten la modernidad. Al respecto, me parece significativa la crónica sobre las animitas, un texto que habla sobre las relaciones entre los vivos y los muertos. Esta recuperación de las ausencias se formaliza en una retratística y en una serie de paisajes. Pienso, por ejemplo, en El infierno de la locura del año 62 e Isla Británica en Chile, 1964, artículos en los cuales se dibuja el rostro de la demencia y de la vejez. No podemos negar que Donoso padeció de un gusto un tanto retro, y en este sentido la perpetuación de ciertas usanzas, costumbres y espacios le pareció cosa estéticamente seductora. Sin embargo, Donoso forja o rescata una tradición que proviene de mundos populares, y esa atención es desde luego un gesto político. Un ejemplo destacable de ello es el texto titulado Blancas cosechas de Cahuil, del año 63. Se trata de un artículo en el cual describe la cosecha de la sal en la desembocadura del estero de Nilagüe, que Donoso erróneamente identifica como una laguna ubicada en Cahuil, una pequeña localidad al sur de Pichilemu. Aquí el mar entra hacia el interior del ancho estero, donde los hombres, desprovistos de recursos tecnológicos, encarcelan las aguas en cuarteles para dejarla evaporar y así extraer la sal marina. La antigüedad del oficio es tal que se han olvidado sus antecedentes históricos y en este sentido sus remotos orígenes se han vuelto casi míticos. Cito el texto de Donoso. Ni don Polito Soto, que tiene 106 años y comenzó a trabajar en las salinas de Cahuil cuando era niño y cuyos padres, abuelos y bisabuelos trabajaron siempre lo mismo desde la infancia, recuerda haber oído decir cuándo comenzó la industria, ni cómo llegaron al lugar los métodos y la ciencia de cosechar la sal. Hoy, los 800 obreros salineros que viven alrededor de la laguna con sus familias, más o menos 2.500 personas, solo saben que aprendieron el trabajo de sus padres y que lo transmitirán a sus hijos. Nunca se ha hecho un estudio ni técnico ni científico de estos procedimientos, ni jamás se ha investigado nada respecto al origen de las propiedades de salinas. Cierre de cita. La distancia del lugar con respecto a centros industriales y su aislamiento del mundo moderno es resaltada por medio del paisaje. En efecto, el autor contrasta la aridez y desolación de los agrestes campos del secano costero con el verdor de los fundos del Valle de Colchagua, que Donoso no tarda en describir como clásicos. Cito, a medida que se avanza por el ramal de Pichilemu, pasando las feraces regiones de Santa Cruz y Cunaco con sus viñas, naranjales y alamedas clásicas, el paisaje se va haciendo más duro y polvoriento. Los pueblos con sus calles de tierra y sus casas de balaustrada parecen salidos del Far West, y se puede creer que algunos bandoleros enmascarados fueran a salir de detrás de la nube de polvo de sus caballos para asaltar la casa que tiene un letrero pintado que dice Banco. A medida que se avanza hacia Pichilemu, el paisaje se puebla de espinos en terrenos inútiles o no cultivados. Cierre de cita. Es interesante notar que el cronista, al rescate de tradiciones premodernas, se sitúa como un sujeto civilizado y urbano que mira o construye este paisaje como espacio alejado de los centros de progreso, como dice él. Su urbanidad es tal que incluso no logra comprender del todo los rulos costeros.
En efecto, la ausencia de cultivo no es atribuida a la escasez de aguas para el riego, sino es más bien vista como una inutilidad. Otro aspecto político de la escritura donosiana consiste en el uso no tradicional de ciertos géneros, tales como la crónica periodística. A través de este juego de contradicciones, rompe las tradiciones escriturales ofrecidas por la modernidad para así representar otras tradiciones rechazadas por esta misma. Se trata aquí de uno de los aspectos de la poética donosiana en los que estética y política toman lugar de manera indisoluble. De este modo, la forma deviene en problema político. La interdependencia entre modernidad y crónica periodística es indiscutible, tal como lo han afirmado autores como Ángel Rama y Julio Ramos. En efecto, la prensa articula una comunidad lectora urbana y se asocia a una lectura rápida y expedita. Al mismo tiempo, facilita la identificación por parte de la burguesía urbana con una serie de referentes simbólicos contemporáneos que la misma prensa produce o representa. Por último, la crónica figura como un género intermediario entre el discurso periodístico y literario. Sin embargo, una de las convenciones más visibles de la crónica es su referencia a lo actual, vale decir, su enunciación testimonial supone una relación de contemporaneidad entre el emisor y el contexto o referente sobre el que se da cuenta. Donoso, en cambio, cultiva la crónica para hablar del pasado o de lo que está por desaparecer. De este modo, la escritura periodística del autor deja de ser noticiosa del todo. Pienso en su artículo titulado Curicó antes y después de la tormenta, del año 64, como un ejemplo en el cual José Donoso invierte las convenciones propias del género, cuyo objetivo es dar a conocer una noticia. Aquí, el autor debe informar a los lectores de la revista Ercilla sobre el naranjazo, es decir, sobre las jornadas electorales que se llevaron a cabo el 15 de marzo de 1964 en la ciudad de Curicó, una ciudad de provincia construida con viejos ladrillos de adobe y ubicada al sur de Santiago. A raíz de la muerte del diputado socialista Óscar Naranjo, acaecida en diciembre de 1963, se llamó en la zona curicana a elecciones parlamentarias cuyos resultados serían decisivos para las futuras elecciones presidenciales, tras las cuales, como ya sabemos, Eduardo Frei Montalva asumiría como presidente de la República. Lo interesante del texto es que el acontecimiento, que en ese entonces debió ser una fresca noticia, nunca es nombrado directamente, tal como lo afirma Cecilia García Huidobro. Solo sabemos que se trata de una jornada electoral que altera la rutina de una monótona y tranquila ciudad en la que se reúnen diariamente los agricultores de la zona. El hecho jamás contado es una excusa para que José Donoso hable de la historia de Curicó y del trastorno de la ciudad a la que todos los ojos del país han dirigido esta vez su mirada. Así, Donoso nos cuenta que si en una semana normal se cocinaba una docena de pollos en el Círculo Español, esta vez se tuvieron que matar 400 pollos para alimentar a los políticos y visitantes. El texto no es solo un llamado a entender el presente desde el legado histórico, sino también un despliegue de ironía y desconfiguración del relato periodístico. El autor logró magistralmente universalizar algo tan criollo y local como es la ciudad de Curicó a través de un lenguaje que rompe la convención del género. Visionaria tuvo que haber sido Lenka Franulich, editora de la revista Ercilla, para haber aceptado un artículo que no cumplía el objetivo de tal medio, es decir, comunicar y analizar acontecimientos de contingencia política. No sé qué hacer con Pepe, decía Lenka. Escribe como un ángel, pero no es un periodista. El tercer aspecto político que me gustaría mencionar guarda relación con la ambivalente representación de un orden institucional que, si bien es moderno, carga con un peso tradicional de raigambre colonial, tal como Leonidas Morales lo afirma. En algunas novelas del autor, tales como El lugar sin límites y El obsceno pájaro de la noche, el orden institucional aparece asociado a personajes con explícitas marcas de clase y de género. Se trata de grandes señores terratenientes que nos hacen recordar las relaciones entre hacienda e institucionalidad, tantas veces vislumbradas por los historiadores como, por ejemplo, Jocelyn Holt. Tal como lo dijo Hernán Vidal, en El lugar sin límites, el orden institucional es representado por medio de recursos y citas míticas. Don Alejo, en efecto, es un dios o como un dios.
Aquí, el mito, en términos de Barthes, despolitiza la realidad histórica en el sentido que la naturaliza, asegurando así el predominio de una tradición convertida aparentemente en una permanencia ahistórica y por ende inmutable. Cito a Barthes: el mito tiene a su cargo fundamentar como naturaleza lo que es intención histórica, como eternidad lo que es contingencia. Cierre de cita. Por esto mismo, el autor francés llega a afirmar que el mito es un habla despolitizada. Vale decir, en palabras de Barthes, el mito está constituido por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas. Las cosas pierden en él, en el mito, el recuerdo de su construcción. Cierre de cita. Por medio del mito, la palabra donosiana, la tradición y el orden se han vuelto cómplices entre sí mismos. Sin embargo, en la novela, el mito está sujeto a una inversión, tal como lo afirma Fernando Moreno y muchos otros. Don Alejo es un dios, pero un dios que, en lugar de traer la luz, trae la oscuridad, impidiendo así que el pueblo reciba el impulso de la modernidad. Esta inversión del relato mítico pondría la tradición entre paréntesis, suspendiéndola o al menos debilitándola. A menor peso del mito, mayor peso de la historia y mayor modificación de lo real. Hasta aquí todo va bien, en el sentido que Donoso representa el poder de una manera más o menos unívoca al develar sus grietas con el fin de desnaturalizarlo. Sin embargo, hay pasajes de la novela en los que el orden tradicional perpetúa ciertos modelos al utilizar paradójicamente la máscara. Por ejemplo, las identidades de género perpetúan el modelo heterosexual a través de una cadena de inversiones identificada lúcidamente por Severo Sarduy. Ante la mirada de Don Alejo, la Manuela, el travesti, lleva a cabo una experiencia heterosexual en el que se vuelve a representar un rol femenino, mientras la japonesa actúa un rol sexual masculino. Tú eres la mujer, Manuela, yo soy la macha, dice la japonesa. Así, el travestismo, más que un lenguaje carnavalesco que desestabiliza la tradición, es el artificio mediante el cual el otro es incorporado al orden. Recordemos que el espectáculo de la Manuela tiene lugar en la celebración de los triunfos electorales de Don Alejo. El fortalecimiento de un orden institucional también se produce al ser presentado como una posible redención para una Manuela sumida en el patos. Aquí, Don Alejo, la casa patronal del fundo y el parque que la rodea figuran como la única promesa de salvación para una Manuela perseguida y mortalmente golpeada por Pancho y Octavio. Más allá del río, más allá de las zarzamoras, más allá de las viñas, radica una esperanza que el desenlace del relato muy pronto negará. A modo de conclusión, podemos decir que en Donoso el orden diezma al sujeto, pero al mismo tiempo lo posibilita en la medida que lo produce. A su vez, el descentramiento del lenguaje y por ende de la subjetividad es el efecto de un poder en vías de extinción. Solo bajo el orden es posible la existencia, aunque ésta sea siempre infernal, tal como Marlowe lo afirma en el epígrafe de la novela. Fuera del orden, solo tenemos una ininteligible bestia de tres cabezas, y por cierto, la muerte. En suma, la novela niega toda posibilidad de cambio. Nada hay afuera del infierno, porque el afuera no existe, señalando con ello la ausencia de perspectivas narrativas y la consumación de una palabra que permanece en el más siniestro de los encierros. Gracias. Muchas gracias, profesor Sebastián. A continuación escucharemos la ponencia del profesor Mario Lillo. No, tampoco. Acá está. Ahí sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y quería comenzar pidiendo una doble disculpa.
En primer lugar, una disculpa porque la estructura del trabajo que voy a presentar no sigue las convenciones de una ponencia, ¿no? Con una hipótesis, con un aparataje teórico, ¿no? Y en segundo lugar, una disculpa también por el contenido. La invitación llamaba a hacer una relación entre Donoso, la política, y en la obra de Donoso, en la obra ficcional. Yo me dediqué a hacer una especie de recopilación del pensamiento de Donoso en sus artículos y también en entrevistas de prensa, ya sea en diario o en revista. Entonces lo que voy a hacer es una especie de lectura comentada y también en lo posible contextualizada que nos permita tener una mayor comprensión del momento en el cual Donoso emitió determinadas opiniones sobre aspectos que tienen que ver con la política. Entonces yo hice en el fondo un abordaje literal, ¿no? de la relación entre Donoso y la política, ¿no? Aquí no hay ficcionalización, ¿no? Aquí hay un lenguaje transparente, no un lenguaje opaco que invita a quedarse en los signos, ¿no? Sino que va directamente al referente. En resumen, digamos que lo que voy a presentar intenta mostrar la relación que establece Donoso entre el arte y la política, o más restringidamente entre la literatura y la política, y también entre ambos y el poder, así visto en términos abstractos o incluso en algunos momentos en términos bastante concretos. Por supuesto, no se trata de una recopilación exhaustiva, ¿no? Pero me imagino y espero que sea representativa de lo que Donoso pensaba acerca de lo que debía ser la relación entre la literatura y la política. Voy a comenzar en cada caso dando lo que normalmente uno de los artículos menciona como palabras claves, keywords, ¿no? Por ejemplo, palabras claves para comenzar serían el arte popular y el arte cosmopolita. Entonces, en un artículo tomado del libro que ustedes seguramente conocen, que se llama Artículos de incierta necesidad, dice Donoso: quisiera señalar ciertas cosas que han sucedido, creo yo, con nuestra cultura, con la desaparición de nuestro civismo en las laberínticas entrañas de la economía que lo deglutió. Lo más inmediatamente vistoso fuera la pobreza es cierto defensivo recrudecimiento de la sobrevaloración de lo nuestro. No porque sea bueno, sino que porque es nuestro. Proceso que comenzó con la exaltación exagerada de lo popular durante la Unidad Popular. Desentendiéndose de un juicio sobre la calidad y en desmedro de los numerosísimos bienes culturales que podían venir del extranjero. Peligrosa actitud, pues todo exceso de nacionalismo cultural es una forma de censura y lleva al fascismo. Y más abajo dice, corremos el peligro con esta política de transformarnos en un país culturalmente tan cerrado como la Unión Soviética, donde están cortadas todas las comunicaciones con el mundo contemporáneo de la literatura extranjera. Solo en la Unión Soviética, donde la lectura es estrictamente controlada por el gobierno y la producción y venta de libros, contrario a lo que dicen las cifras de propaganda y las estadísticas oficiales, es escasísima, limitada, atrasadísima. ¿Para qué hablar de nuestra censura? Que si bien es mucho menor que allá, no se sabe quién la ejerce ni cuáles son sus reglas. Es una censura embosada, insidiosa. Aquí hay que adivinar cuándo lo dijo. ¿Cuándo lo puede haber dicho? Bueno, el año 83. Posición, esta declaración de José Donoso en este artículo llamado Lo Nuestro del año 83, ¿no? Habla en cierto sentido, por supuesto se refiere al pasado, ¿no es cierto?, a lo que sucedió en una época de exacerbación de lo popular, tal como él dice, pero también habla de una exacerbación de lo nacional durante el gobierno de Pinochet, ¿no? A finales de los años 70 y a comienzos de los años 80, cuando había dos grandes tendencias en lo cultural y en lo político y en lo económico, en todos los aspectos de la vida nacional, había dos grupos en pugna. Uno de los grupos, me imagino que les resultará conocido, se llamaba los Chicago Boys, ¿no? Y el otro grupo era los nacionalistas.
Entonces los nacionalistas, ¿no?, querían, ¿no?, llevar adelante una política centrada en lo propio, lo cual fue objeto de burla, ¿no es cierto?, de sarcasmo de un columnista nacional que ustedes conocerán, que se llamaba Hernán Milla, ¿no? Entonces él narra la historia de un nacionalista que dice que ha comprendido que lo nacional es lo realmente valioso y que por lo tanto va a sacar a su hijo del liceo, ¿no?, porque el liceo es una institución griega, ¿no?, y cosas así, cosas del absurdo. Otro momento en el cual Donoso se refiere a la relación entre literatura y política es a propósito de lo que estaba sucediendo en Argentina en el año 83, ¿no? El año 83 es el año posterior, como todos sabemos, a la famosa Guerra de las Malvinas, ¿no?, donde se estaba produciendo el cambio político, ¿no?, y entonces había todo un ambiente de crítica al gobierno saliente, ¿no es cierto?, y de mucha esperanza con el gobierno que iba a entrar, ¿no?, en este caso de Alfonsín. Entonces se produce, ¿no es cierto?, una manifestación política en Argentina, y al respecto dice Donoso: es verdad que en muchos casos la nota que dio la Rinaldi, Susana Rinaldi, fue de protesta política, lo que puede enardecer a cualquier auditorio en estos momentos de profunda crisis del gobierno de la República Argentina. Pero esa, para mí, no fue la nota principal ni la más profunda. Esa nota de protesta, escrita por alguna de las plumas más preclaras de Buenos Aires, está profundamente enraizada en la literatura y en la música del que a veces solemos llamar país hermano. Es decir, a Donoso no le interesaba la protesta política en sí, sino que le interesaba la protesta como una instancia enraizada en la literatura. La literatura debía ser el punto de partida de la protesta, cualquiera que ella fuera. Luego habla de un doble rechazo ante la falta de libertad por el doble acoso de la censura y de la autocensura. Dice: en este mundo que actualmente vive Chile, transformado en un incoherente montón de cifras con que se pretende reemplazar el pensamiento, de universidades con rectores delegados, de disciplinas humanistas eliminadas, donde en realidad el humanismo entero parece en peligro de ser eliminado por inútil porque no se autofinancia, con esta sensación de certeza del valor de la vida personal en su manifestación lírica, cruzando ese gas y esos barriales, porque venía de despedirme de Lin, me di cuenta de qué es lo que más rechazo en este régimen, el régimen de Pinochet. Una sensación de estar maniatado, de modo que solo la vida pública resulte lícita, de estar siempre en juicio de la masa autoritaria, la necesidad para crear de sumarme a ellos y de no poder ejercer la simple tarea de crear desde el centro solitario del ser humano que soy. Porque son infinitas y algunas veces residen más allá de la voluntad y de la conciencia las limitaciones de la vida libre lírica y se transforman en autocensura. Y esta autocensura está definiendo lo que en Chile se crea. La autocensura no es la autoprohibición de escribir sobre temas y con formas oficialmente riesgosas. También, y esto es lo que más le interesa, es la falta de libertad para escribir y pensar e interesarse por todo lo que a uno lo rodea que no está formulado en términos que se relacionen con la política, la economía, la sociología, los acontecimientos coyunturales, las ciencias sociales en general y qué es lo que la gente de cualquier establishment llama literatura y arte útil. Donoso, año 1988. Donoso se siente entonces en un doble corsé, ¿no? El corsé de la censura oficial del gobierno y la censura que proviene de la oposición, que lo obliga, ¿no?, a escribir una literatura que tome partido, una literatura militante, ¿no? Y a eso él lo llama la autocensura y lo rechaza terminantemente. Y más adelante, o más atrás, en el año 84, hace una relación también entre el arte y el fascismo. Dice, en el libro llamado Diarios, Ensayo y Crónica: es imposible pensar en gobierno autoritario sin equipararlos con una arquitectura
o con la creación de objetos arquitectónicos monumentales que encarne los sueños utópicos de gobernantes cuya ortodoxia no admite apelación. Se suele hablar de una sensibilidad fascista. Yo jamás he oído hablar de una sensibilidad democrática. ¿Será porque los fascismos tienden a la unidad monolítica, a la aniquilación del individuo, mientras que las democracias proponen la pluralidad como parte del fenómeno creativo? Y esto lo dice José Donoso en el año 84, en un texto llamado Magnificencia Autoritaria, ¿no?, cuando ya se estaban comenzando a echar las bases del nuevo Congreso Nacional, ese Congreso, ¿no es cierto?, que todo el mundo califica como horroroso, ¿no?, con una arquitectura espantosa, ¿no? Pero me imagino que también él estaba pensando, cuando habla de arquitectura fascista, en otros textos, en otros edificios en Santiago que están asociados con la monumentalidad fascista que nosotros conocemos: la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el Templo Votivo de Maipú. Tienen un hilo conductor que remite al arquitecto de Hitler, Speer. Monumentalidad. Bueno, respecto a la política, al lenguaje y a la autocrítica, dice Donoso respecto a la necesidad de restaurar el diálogo democrático en Chile. Este diálogo ha constituido siempre una parte importante de nuestra identidad cuando era llevado libre y sanamente. Pero las autoridades del presente régimen intentan desacreditarlo, llamando politiqueros a los que se ocupan de política y politiquería a toda inquietud de esa índole. Esa violación de la palabra que tiene viejo arraigo entre nosotros nutre el desasosiego que está viviendo el país, que no logrará estabilizarse hasta que se reconstruya la dignidad de esas palabras. Algo fundamental, central para Donoso, la palabra. También la de todo el vocabulario oficial, que tan espantosamente nos deforman desde lo que ellos llaman no la dictadura, sino la dicta blanda. Esta mortificación de la palabra la sentimos todos. Pienso que quizás le estoy dejando el trabajo sucio a otros, dice más adelante, a los jóvenes que caen en anónimos enfrentamientos nocturnos, a los militantes de las poblaciones que se arriesgan a poner bombas de fabricación casera, a los que sufren hambre y frío, a los ignorantes, a los curas valerosos, a los miembros de los partidos políticos fuera de la ley, mientras yo me encierro en mi tópica Torre de Marfil durante un año a escribir una novela que será apenas una intuición, una sensación, sin sufrir otro percance que de cuando en cuando el de un apagón debido a una bomba en las torres de alta tensión, que inutiliza durante media hora mi Olivetti eléctrica. Entonces ahí también él hace una autocensura, una autocrítica, ¿no?, respecto al grado de compromiso político que él detecta en sí mismo, ¿no es cierto? Por lo menos compromiso político más expreso. Y luego, respecto a la censura de prensa en Chile, ¿no?, hace una comparación Donoso entre la situación del momento y la vida republicana, la vida anterior al año 73. Dice: la censura de prensa en Chile no es solo hoy un hecho real del que el país oficialmente no se avergüenza, pese a que usa toda clase de eufemismos para referirse a ella, sino que la defienden públicamente los ministros y la oficialidad, y desarrollan toda clase de argumentos para asegurar a la ciudadanía que es algo positivo, que mejorará el estado moral del país e impedirá que se cometan atropellos. Esta es una escena, discutir las noticias frente al diario La Opinión en los años 30 y 40. Él recuerda con nostalgia los años 30 y 40, cuando en la Alameda existía un diario que se llamaba La Opinión. Entonces la gente se juntaba en las tardes y en las pizarras del diario La Opinión se iban escribiendo las noticias que iban llegando, y la gente se reunía y las comentaba. Incluso dice que se producían agrias disputas, ¿no?, de carácter político. Entonces eso es objeto de melancolía para él. Esta es una escena, dice, que en el Chile de hoy, carente de prensa, parece alucinante de libertad, dolorosa, enfurecedora, porque no tenemos derecho desde hace unos meses ni siquiera a conocer, a discutir y a participar en nuestra propia historia.
un artículo de 1985, cuando todavía estaba vigente el estado de emergencia, ¿no? Todavía no se había derogado. Claro, eso hace pensar en la censura, en Donoso por lo menos, ¿no? La posición crítica que tiene la censura, pero era una práctica constante y muy civilina en esa época, ¿no? Que a él lo llama a reflexión. No sé si ustedes conocen, él considera además que toda censura es tan inútil como imbécil, ¿no? El caso de la censura de zarista en la Rusia zarista, ¿no? Hay una anécdota de un día que censuraron un diario que estaba dando una receta de cocina, ¿no? Para hacer queque. Entonces los censores, que normalmente son poco iluminados, ¿no? Censuraron la receta porque les pareció sospechoso que en una parte decía enliudar, algo así, ¿no es cierto? Y dejar que la masa se levante libremente, ¿no? Eso les pareció... En fin, eso suena muy exótico porque fue en Rusia, ¿no? Pero el año 85, yo recuerdo haber leído personalmente en una revista de oposición de la época que se llamaba Revista Hoy, ¿no? Que marcó una época, ¿no? Que el corresponsal de la revista Hoy en Osorno envió una noticia a Santiago, en la cual él daba cuenta de, satisfacción, de la apertura de un jardín infantil, un nuevo jardín infantil, ¿no es cierto?, de la Junji, en Osorno, y censuraron el artículo, ¿no?, el año 85. ¿Y por qué? Porque en el artículo se decía, se describía, ¿no es cierto?, decía, entonces, el nuevo jardín cuenta con los siguientes niveles: medio menor, transición, medio mayor. La palabra transición estaba prohibida. Entonces censuraron el artículo. Y finalmente el mismo Donoso fue objeto de censura, pero no en Chile. Fue objeto de censura un libro de él, ¿no es cierto?, un texto en España, ¿no? Se intentó filmar en España El lugar sin límite en la época de Franco. La censura franquista no lo prohibió porque dijo que era una tergiversación histórica, porque en España no había prostíbulo. Hay otro tema que también le interesa y le preocupa a Donoso en el año 86, que es lo que yo denominé acá como palabra clave, la hiperpolitización de la vida cotidiana, ¿no? Esto le produce a él amargura. Dice: por otra parte, lo que verdaderamente interesa a la juventud no es ahora la literatura, sino la política. Año 86. 3 años después que comenzaron las protestas, ¿no es cierto?, y comenzó a agitarse la vida política nacional. La política y sus derivados, como la falta de justicia o la violencia, repletan el horizonte mental de toda la población, obsesiva, machaconamente, y nada parece tener valor si no está de alguna manera comprometida con ella. Un estudiante de medicina o de literatura, por ejemplo, es juzgado por sus compañeros no como futuro galeno o profesor, sino por su posición política, por su actividad política, por su conciencia política. La política de hoy es distinta, es acusatoria, difamatoria, defensiva, reivindicativa, descalificadora, y en ella se juega la inmediatez de la sobrevivencia. Solo sobre ella se puede hablar, aunque no sea más que para salir del paso. No solo socialmente, libros y poemas, cuentos y novelas, las pocas que se ven, aunque mis contemporáneos siguen publicando, solo importan si tocan de algún modo lo que aquí se llama, con la mayor reverencia, la contingencia. Pero nadie ignora lo que sucede. Pasa aquella contingencia que apasionó y llevó a escribir tal o cual cosa y muere el valor de lo escrito, y ya no tiene eco ni reverberación, ni vocación de eternidad. Y concluye: Stendhal dijo, la política es una piedra atada al cuello de la literatura y en 6 meses la hunde. Claro, pero ¿cómo no escribir de aquello en que se nos va la vida? 1986. Y finalmente, en las entrevistas, en algunas de las entrevistas, nosotros podemos descubrir el, también
también el pensamiento político más directo de José Donoso. En una larga entrevista, que voy a hacer un extracto, ¿no?, se le pregunta lo siguiente: ¿hay algunas opiniones o subtextos políticos en sus obras? Dice Donoso: me imagino que sí, en todas las novelas del mundo las hay. No hay nunca una novela buena que no tenga por lo menos alguna alusión política. Ahora, que haya alguna ideología política es otra cosa. Y respecto a la Revolución Cubana, ¿estuvo usted a favor de ella o nítidamente en contra? Al principio me pareció que Fidel Castro iba a hacer una cosa interesante. Después me pareció que se estalinizó y me reventó. ¡Qué lata! Bueno, eso en el año 1981. Luego le pregunta: ¿por qué nunca te ha interesado el compromiso político? Creo que cualquiera que haya leído mis libros tiene bien claro de qué lado estoy, y siempre he estado desde el principio. El compromiso a gritos lo he desechado para no pasar por oportunista, y si de repente me tengo que desembarcar, como a tantos les sucede o ha sucedido. ¿Sientes hoy día algún tipo de inquietud política? La mayor posible, a mi manera. Mis lealtades desde el principio han estado muy claras. Amigos que te conocen poco te reprochan no haber sido franquista ni antifranquista, ni fidelista ni antifidelista, ni allendista ni antiallendista. ¿Corresponde esto a la verdad? Soy un hombre intensamente privado, cuyas ideas y lealtades están más en mis libros que en mis gritos por las calles y otras actitudes de gran publicidad. En todo caso, prefiero pasar por no haber sido ni fidelista ni antifidelista, ni allendista ni antiallendista, que primero fidelista y cuando me convino, antifidelista. Primero allendista y después, cuando me convino, antiallendista. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cómo crees haber expresado tu pensar político en tu obra? Simbólicamente, atacando al poder. Es uno de los niveles de lectura de mis novelas y ninguna es reducible a ese nivel. Entrevista de Enrique Lafourcade. Luego, otro escritor, otro entrevistador en la revista Mensaje, ¿no es cierto?, dice al iniciar la entrevista: casi se paró del vetusto y cómodo sofá cuando este diálogo se perfiló solo en el contexto político. Con voz en cuello y levantando los brazos, exclamó: me siento absolutamente insultado en este aspecto. Pero igual habló de política, ¿no? Claro, el gran narrador chileno, ¿no es cierto?, llega un periodista a entrevistarlo y el periodista, ¿no?, todo está politizado, hiperpolitizado, solo quiere hablar de política, ¿no es cierto? Y José Donoso, de lo que único que no quiere hablar es de política, entonces se siente insultado, ¿no?, de no ser considerado como narrador, sino que como posible informante de política. Bueno, en fin. Luego le dice: ¿cuál es el rol específico del escritor? Creo que el rol es siempre salvar al mundo. Toda la gente, usted, yo, todo el mundo, a su modesta manera, tiene el deseo de hacerlo, pero la forma no es para todos adueñarse del poder. Pero, como José Donoso, yo no soy una persona política, ni siquiera aficionado. No me interesa la política, ni me gusta el poder, ni la gente aficionada a él en ningún sentido. Me carga estar hablando todo el tiempo de política, pero tengo un enorme respeto por la política y los señores políticos, como se dice hoy en Chile. Creo que es un quehacer inmensamente necesario, valioso, y no esta forma que el gobierno actual ha tratado de desprestigiar. Me interesa el momento político apasionadamente, y lo único que quiero es que vuelva la democracia a este país y exista un congreso donde los comunistas se sienten con los conservadores, los radicales con los socialistas. Luego, me extraña su posición cuando dice que no le interesa la política. En partes de El obsceno pájaro lo veo como un crítico de la burguesía. No solo de la burguesía, dice Donoso. El pájaro no es un panfleto, es una indagación en la condición humana y por lo tanto también en la estructura de la sociedad. Pero reducirme o reducir mi vida a la política no me gusta. Creo que el arte de escribir tiene una proyección y trascendencia que son mayores que las de la política y más inciertas. Y finalmente,
Su obra, dice, es una determinada visión de mundo, le pregunta el periodista y Donoso responde, entre las cosas que es, supongo que también será eso. Pero lo que pasa es que estamos en un momento en que todas las cosas, y aquí vuelvo de nuevo al momento coyuntural, todas las cosas las vemos a través de la política, cosa que a mí no me gusta. Aquí recuerdo una segunda anécdota que puede ser ilustrativa, también de los años 80. La misma revista Hoy hizo un estudio sobre el conocimiento que existía entre las distintas generaciones. ¿Qué tanto conocía la generación mayor a la generación joven y viceversa, ¿no? Entonces, uno de los entrevistados fue el último ministro del Interior de Allende, que se llamaba Carlos Briones, ¿no? Entonces, bueno, en este propósito de saber qué tanto saben los viejos de los jóvenes, ¿no?, le pregunta, señor Briones, ¿usted sabe quiénes son los prisioneros? Y él dice, prisioneros son el pueblo de Chile que ha vivido durante 30, qué sé yo. Entonces le dice, no, me refiero al grupo musical. Ay, metí la pata, dijo. Bueno, en fin. Finalmente, el año 88, dice Donoso, y con esto concluyo, deseo escribir sobre una tía abuela que era monja, pero no puedo, porque en estos días esto se consideraría una suerte de traición, 1988. Por eso, de algún modo, me las tengo que ver con los temas políticos y sociales, y mi escritura ha estado paralizada por 2 años. Uno no tiene la libertad en la cabeza. Ese fue el gran reclamo de Donoso en determinado momento, cuando veía que la contingencia lo obligaba a tomar partido militante por lo que estaba sucediendo, y eso directamente no lo acomodaba. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario Lillo. Nos quedan unos breves minutos, así que vamos a dar paso a la ronda de preguntas. ¿Quién desee preguntar? ¿No? Ok. Mientras se animan, yo sí tengo una pregunta. ¿Se escucha bien, cierto? Si bien en la narrativa de José Donoso existe un orden político que funciona de acuerdo a jerarquías de poder, podemos establecer que la fractura de ellas produce una monstruosidad bastante característica en sus personajes. Según esto, y aquí la pregunta, ¿no es un determinismo sociopolítico establecer que, fuera de esas jerarquías de poder, lo único que queda es el caos y que dicha monstruosidad imposibilita que surja, por ejemplo, una renovación o refundación que beneficie un nuevo orden político? O sea, perdón, dirigía a los tres, pero, o sea, perdón. Bien, interesante la pregunta, Darío. Claro, me asustó esto de un determinismo, ¿no? ¿Cómo dijiste? Determinismo sociopolítico. Sociopolítico. No sé si un determinismo sociopolítico, pero yo creo que su ambientación, ¿no es verdad?, de estas novelas, por lo menos de las que, en las que yo me he centrado, no generan horizontes de cambio, ¿no? A eso me limito. Y en general, por ejemplo, Donoso, a nivel de trama, no nos ofrece procesos de mejoramiento. Es curioso que nunca cultivó, por ejemplo, la novela de formación, ¿no? Y sin embargo, Fouillet, algunos años después, sí lo hace, ¿no?, con Mala Onda. Entonces yo veo, de alguna u otra manera, este poder también puede ser bastante monstruoso, ¿no? Devela y delata ciertas grietas. Recordemos que Jerónimo de Azcoitia termina como un narciso invertido, ¿no?, porque se asoma al espejo de agua de los patios de la Rinconada y sobre la superficie del agua ve un rostro absolutamente monstruoso, ¿no?, y cae al agua y se ahoga, según una de las versiones, ¿no es verdad?,
que nos ofrece el relato. Yo creo también que tendríamos que especificar, Darío, el poder de acuerdo a las novelas, ¿no? Porque el poder a veces aparece encarnado en hombres, terratenientes, políticos, ¿no es verdad?, con grandes poderes en el ámbito económico, ¿no? Recuerden que los Azcoitia eran los dueños de la Casa de la Rinconada, entonces no solamente estaban comunicados con la política y con lo agrario, vale decir lo económico, sino también con Dios. Pero cuando las mujeres tienen el poder, yo creo que pasan cosas distintas, ¿no? Estoy pensando en la misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria, por ejemplo, en Casilda, que es un personaje maravilloso, ¿no? Yo creo que lo extrae de algunas heroínas medias malévolas de Henry James, por ejemplo, ¿no? Ahí el espacio del poder desencadena el juego, ¿no? Desencadena una serie de descentramientos. Entonces yo creo que yo no hablaría de un determinismo sociopolítico, me iría novela por novela, ¿eh? Yo insisto en que Donoso es difícil sistematizarlo, y hoy día en la mañana Cecilia y Fernando nos decían, nunca hay que creerle a Donoso, ¿no es verdad? Porque está siempre lleno de contradicciones, y no porque él nos quiera engañar, ¿eh? Creo que hay que verlo particularmente. Ahora, me llamó la atención, no habíamos hablado con la Carola, no hicimos trampa, ¿no? Antes de sentarnos a esta mesa, pero sí, al parecer tenemos una... El Lugar Sin Límites, como yo lo leí, y Casa de Campo, como lo leyó Carola, parece que coincidimos en esta cosa de que no hay mucha esperanza, ¿no? Si es que te entendí bien tu párrafo final. A ver, Darío, yo creo que a mí me falta todavía lectura de parte importante de la obra de Donoso, buena lectura, lectura profunda, lectura analítica, como para poder elaborar una respuesta así que te diga, no, sí, no. Creo que voy a avanzar un poco a tientas, sobre todo a partir de los textos que yo más he trabajado, que son Coronación, El Lugar Sin Límites, El Obsceno Pájaro de la Noche y Casa de Campo. Hay otra parte de la narrativa de Donoso que conozco solamente como lectora aficionada y por lo tanto prefiero no incurrir ahí en quizás unas posibles burradas, podría decir por ahí, ¿ya? Pero a propósito de estas obras, yo creo que coincido con Sebastián en esto de que la tendencia es hacia la desesperanza, ¿no? Fíjate que una de las cuestiones, una de las frases, ¿no?, que me venía permanentemente a la memoria mientras estaba escribiendo este texto sobre Casa de Campo, es un segmento final del Lugar Sin Límites, en donde la japonesita, después de que ha quedado el desastre, ¿no?, se está acabando el último chonchón de vela, y el pueblo va a desaparecer porque don Alejo va a pasar máquina por encima de todas las casas y va a volver a plantar viña. Ella, sin embargo, se resiste a esos cambios, ¿no? Y en una cita extensa, que no puedo repetir completamente de memoria, termina diciendo, sin embargo, esto, ¿no? Lo terrible es la esperanza. Y después, en Casa de Campo, nos vamos a encontrar también con el pensamiento de Venceslao, que es uno de estos niños, Ventura, que es, podríamos decir, el personaje más lúcido dentro de ese mundo de locos que está constituido por esta familia aristocrática tremendamente formal, ¿no? Este niño, que es el que tiene como el pensamiento más complejo, también en un momento tiene terror de su propia esperanza. Entonces, tengo la sensación de que mirando cierta parte de la obra de Donoso, lo que uno encuentra es precisamente eso, ¿no? Quizás una especie como de deseo o necesidad de que este orden cíclico instituido, que parece tan difícil de derrotar, cambie, pero también una conciencia un poco triste y terrenal de que esos cambios son bastante utópicos. Por ejemplo, en Casa de Campo, el personaje Adriano Gomara, no solamente entendido como un alter ego de Salvador Allende, sino que en esa dimensión más compleja que yo quería darle, aparece en algunos momentos con rasgos sumamente positivos, pero después ese mismo caudillo que podría guiarnos hacia la libertad también se sacraliza, se desautoriza y termina limitado, ¿no?, a su propio ego y a su propia pequeñeza humana. Entonces yo creo que lo que pasa ahí con Donoso es que no tiene mucha esperanza en que nosotros, sujetos humanos, podamos efectivamente generar cambios sociales importantes. Más o menos por ahí. Sí,
Es posible, claro, que tengamos que creer que a Donoso no hay que creerle, ¿no es cierto? Que es difícil establecer un mito sucinto en Donoso, pero yo me preguntaba, y lo que quería aportar era justamente algo en ese sentido. Claro, hay cuando uno lee El obsceno pájaro de la noche, uno lee El lugar sin límite, ¿no es cierto? Lo que sucede apunta en esa dirección, un determinismo, la condena, ¿no es cierto? En fin, la tragedia. Pero cuando uno lee La desesperanza, cuando uno lee El jardín de al lado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Julio Méndez? ¿Qué pasa con Mañungo Vera? ¿Hay determinismo ahí? ¿No hay una visión positiva? ¿No hay una esperanza? ¿No? ¿No toman conciencia ellos? Entonces, es posible que algunas de las novelas, ¿no?, en términos dialécticos, correspondan a una tesis y otras correspondan a una síntesis, ¿no es cierto? Perdón, a una antítesis, ¿no es cierto? Y tal vez el discurso de José Donoso sea un discurso entimemático, ¿no?, donde están dos de los elementos y falta un tercero que tiene que ser completado por el lector, ¿no? Es posible. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Por favor. Sí, yo tenía una pregunta al profesor Sebastián. Cuando usted habló de la tibieza política, lo que usted dice que es el patrón de autoconsideración y políticamente, igual implica una cuestión de intensidad en el sentido de que, claro, los candentes políticamente son capaces de ser el enemigo, ¿no? Es decir, el régimen versus la oposición, y etc. Y Donoso, claro, al parecer se percibe como fuera de la posibilidad de ser enemigo de cualquier persona, fuera de un poder más o menos fáctico, si se quiere. Pero a mí lo que me llama la atención más que como ese gesto es como el escape que él hace a ciertos paisajes, ¿no? Al lado Marruecos, o no sé, también te fijaba ahí el mundo de las Salinas, y estos paisajes parecen tener una especie de fragilidad, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Como que se trata de escaparse de su tibieza política, su imposibilidad de construir un sujeto político que se oponga a cualquiera de estos dos excesos, si se quiere, que se escapa un paisaje, pero el paisaje parece frágil, ¿sí? Me llama mucho la atención esa parte, ¿no? No sé por qué los paisajes aparecen tan leves. No sé, yo creo que tu pregunta es muy interesante y da para mucho. Se podría contestar, ¿no?, de diversos modos. A veces el paisaje, ¿no es verdad?, se presenta frágilmente porque es un valor tradicional que está amenazado por la modernidad, ¿no? Creo que en muchos artículos, ¿no es verdad?, se va a presentar justamente esa idea. También esta fragilidad que yo comparto, comparto tu opinión en ese sentido, se debe, bueno, un poco lo que estábamos hablando también, negación de todo jardín paradisiaco, ¿no? Y en ese sentido se asienta una visión desesperanzadora. Incluso este jardín maravilloso de al lado, ¿no?, del Duque de Andía, no resulta ser una especie de cita del Edén, ¿no? Porque sabemos que la Mónica de Pinel termina suicidándose, etcétera, etcétera, ¿no? La que tenía la campana de oro. Ahora, a veces va a ocupar el paisaje bajo coordenadas y debates que para él yo creo que fueron muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, y ahí con fuertes connotaciones políticas, culturales y estéticas, ¿no? Pienso en su maravilloso artículo titulado Algo sobre jardines, ¿no?, donde ahí también va a trabajar paisaje, donde va a decir que el Valle Central es una especie de jardín, ¿no?, porque está constituido por elementos foráneos, poco tenemos de endémico, ¿no? Y a raíz de eso va a analizar, va a ensayar sobre el jardín, hoy día se llama Parque Balmaceda, creo, ¿no?, que está entre Plaza Italia y las Torres de Tajamar, del paisajista Oscar Prayer, ¿no?, y que va a decir, bueno, este jardín es revolucionario porque por primera vez en Chile, ¿no?, se empiezan a utilizar
especies endémicas, ¿no? Que ustedes las pueden ver hasta el día de hoy, pese a que ese parque está en pésimos estados, ¿no? Bellotos del norte, peu, mosquillayes, etc. Es decir, Prager quiso hacer un antijardín, ¿no? Un artificio que simulaba su carácter artificial. Yo creo que eso es muy interesante porque ahí Donoso está trabajando con el tema localismo, cosmopolitismo, algo se tocó eso en la mañana. Y yo creo que va a ser un tema importantísimo para él, sobre todo si consideramos su conferencia Itaca o el regreso imposible, ¿no? Esta cosa que pasa con el lenguaje local, ¿no? Que es una pérdida y un desarraigo, pero también se quiere, no es verdad, hablar de la nación. En fin, yo creo que ahí el paisaje a veces se disminuye, se debilita, ¿no? Pero otras veces yo creo que va a estar trabajado de una manera muy, muy convincente, ¿no? Para presentar los temas que a él le interesaron, ¿no? Algo sobre jardines es algo maravilloso, ¿no? Porque va y él, yo nunca he visto mejor definición de artificio, ¿no? Es un artículo que a mí me encanta, y va después a hablar del Jardín Botánico de Madrid y después del Jardín de Monet en Giverny, ¿no? Que bajo la restauración de Mitterrand se hizo no con el plan maestro del jardín, porque nunca existió, era un jardín hecho por un amateur, ¿no? Sino se restaura y se crea una realidad a partir de una ficción, que son las mismas pinturas, ¿no? de Monet. Entonces, rompe las jerarquías entre realidad y representación. Hay algo ahí tremendamente interesante desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la estética. Y ahí ocupa el género del paisaje. Entonces, habría que ir viendo novela por novela. La relación, o por lo menos la palabra paisaje o fragilidad del paisaje, a mí me sugiere una visión metafórica, ¿no? Me parece a mí que, bueno, lo ha dicho mismo Donoso, lo dijo en su tiempo, si hay un elemento, si hay un paisaje frágil en Donoso, es el paisaje familiar por parte de la mamá, ¿no? De los Yáñez, ¿no? Él habla de lo maravilloso que puede ser desde el punto de vista productivo, ¿no es cierto?, el provenir o tener raíces, ¿no es cierto?, de inseguridad social, como también las tenía, ¿no? Él mismo lo dice Marcel Proust, ¿no es cierto?, este escritor inserto en la Francia profunda, pero al mismo tiempo en el judaísmo, ¿no es cierto?, madre judía, padre francés. Entonces dice, esa fractura que se produce por no saber exactamente a dónde se pertenece, fragiliza, ¿no? Y esa fragilidad es literariamente estimulante, ¿no? Por una parte. Por otra, al respecto a la tibieza en el compromiso político, hay un dicho que dice, no se le puede pedir peras al olmo, y un dicho alemán que dice no se puede saltar sobre la propia sombra, ¿no? José Donoso viene de un hogar eminentemente burgués, ¿no es cierto? Y más que el burgués, liberal, ¿no? Y los liberales, ¿no es cierto?, son aquellos que creen en un mínimo de Estado, en un mínimo de participación en la res pública, en la cosa pública. Eso se lo dejamos a otras personas. Nosotros no, nos abstenemos y vamos atrás de nuestro negocio, ¿no es cierto?, el negocio, ¿sí?, que es exactamente la posición que representa en la novela, ¿no es cierto?, Julio Méndez o la familia de Julio Méndez en el jardín de al lado, me parece. Muchas gracias. Estamos bastante pasaditos de tiempo, así que disculpa del caso si es que había más preguntas. Muy agradecido a los profesores por asistir, al público, y no se vayan porque ahora viene la entrevista a Alberto Fouillet, muy breve, 5 minutitos, y comenzamos de inmediato. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisca Carvajal y soy parte de la producción. Y a nombre del equipo les damos las gracias por estar acá. Pero les vamos a pedir que se queden en sus asientos porque por cosa de tiempo la entrevista va a empezar inmediatamente. Para los alumnos que quieren su asistencia, al final de la entrevista se pueden acercar exclusivamente a los moderadores para que ellos les firmen. Muchas gracias. Menos 2, mi amor, 3, 17.
para avanzar.